Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Greedfall. Y vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos en una parte bastante interesante de la historia, la verdad. Estuvimos investigando la zona en la que estábamos, que ya hicimos un poco lo de hablar con el jefe del pueblo, hablar con el gobernador. Vimos que habían revuelos, y bueno, revueltas y demás, había una pequeña guerra entre la raza esta, bueno, la raza, más bien el poblado, los de aquí, los que viven en la isla, y los de la alianza. Entonces hicimos aquí un montón de cosas. Alex, buenas tardes. Y dale con Hellpoint. Dale un momentín, voy a bajarle un poco el brillo. Ahí. Bueno, pues eso. Y nos quedamos aquí, que de hecho no me acuerdo. Creo que estaba haciendo la misión, ¿no? La de informa a Rengin. Sí. Vale, teníamos que ir a informarlo a la capitana de que ya hemos detenido lo que es la revuelta de los mercaderes, pero que iba a haber más líos. Y como yo no quería luchar contra ellos, los dejé vivir. Bien, pues nada. Vamos al lío. No me entiendo por qué este mercader no se ha metido en la ciudad ya. Si le dimos los papeles y eso, no lo entiendo. Bueno, a ver qué nos dice la capitana. No sé si lo hemos solucionado todo. También te digo que... a ver qué nos dice. Seguramente diga que no está de acuerdo con mis decisiones o algo, pero... Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. No, it was not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hickland. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Burren. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Bueno, 150 monedas ha aportado. Y experiencia. He subido bastante. A ver, lo malo es que no podemos hacer nada con esta misión ni nada más. No nos dice nada. Vale. A ver, ¿qué más tenemos de misiones? Ah, tenemos otra. Nauta. Ofrécele ayuda a Vasco. Otra misión de Vasco. ¿Qué le pasa ahora? I intend to prove to the Admiral that I fully identify as a Noct once more. Without regrets, I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous, but with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see her? Venga. With pleasure. Let's see what adventure she has in store for us. Vale. Y aquí no nos queda ninguna misión más. No hay nada más, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver. Pídele una misión al almirante. Informa a Ulan. Pues quería informar a Ulan, la verdad. Llega a la aldea. Molaría poder viajar, hacer un viaje rápido. ¿Puedo? No me deja. Se ve que tenemos que ir, pues voy a coger la carreta. Ya que tenemos investigado toda esta zona, ya no me hace falta. ¿San Mateus? Creo que sí. Bueno, en carreta vamos más rápido. Vale, a ver si podemos hablar con el pavo este, a ver qué nos dice. Y luego seguramente nos toque volver atrás, hablar con el gobernador o algo para firmar lo de la alianza. Y todavía tengo pendiente lo del engranaje, por lo que necesito ir a un herrero, que no sé si se puede o tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos que hacerlo de la mina para descubrir ese camino que no sé a dónde lleva. También tenemos una cueva que no me metí al final porque era la zona esta complicada y necesito más recursos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Buah, los tiempos de carga. Vale, no, no es aquí. Me he metido en la zona que no es. Sí, me he metido en la zona que no es. Pues nada, me toca volver. Claro, por eso he tardado tanto. Hostia, me he ido a la otra punta de la isla, creo. A ver. Sí, míralo. Aquí que tenemos. Reúnete con el gobernador y pregúntale sobre la Malicor. Nada, nada. ¿Y tenemos más misiones secundarias? Se habrá quedado... Este es mejor y le queda mucho mejor la túnica, la verdad. Pues vaya. No me ha dado mucha información. Esperaba algo más de información, la verdad. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, vale, es un campamento. Vale, voy a ver si puedo viajar aquí, que es donde que yo quería. Y esto es el Valle de la Gran Batalla. Esto parece que está en mitad. Ah, y podemos ir directamente. De lujo, de lujo. Un día, un día. Da igual, el tiempo aquí es irrelevante. Bueno, no está mal. A ver, si ya que estoy voy a vender. Aunque no sé si puedo ponerle algo a Kurt. Tal vez sí. No. No. Es que no tiene la constitución, ¿o sí? ¡Ah, sí que puedo! Oh, pues se lo pongo. Lo malo es que le quita... Oh, esto tiene forzar cerraduras. Esto está muy bien. Pero bueno, es que no lo va a usar. Le queda muy feo, pero bueno, es mejor. Todo lo demás me parece que lo voy a vender. Espérate, ¿no me he equipado esta daga? Pero por el aturdir, el daño a la armadura. Pero el daño físico es mucho mejor. Me la voy a equipar. Y lo voy a vender. Esto fuera. Esto todavía me lo voy a quedar por si las moscas. Esto lo dejamos. Esto lo voy a vender. Vale. Es que las capas me dan penita venderlas. Entonces, vale, voy a ver si puedo comprarle balas. Todas las que pueda. Pociones de salud, no me vendría mal unas pocas. Y ya lo demás no, porque es que si compro trampas... Vale, sombrero sí que podría pillar algo. Mira, probabilidad de botín, este es bastante bueno y me sube 5 en todo. Dios, no. Bueno, de armas, ¿qué vende? Este está muy bien. Hombre, genera menos furia, pero está muy bien. Me va a gastar todo mi sueldo. Este tiene más aturdimiento. Pues estoy por pillarlo, porque necesito un arma mejor. A ver, también es cierto que las armaduras también vienen bien. Nada, voy a pillar el sable. Me he quedado pobre, literal. Ah, claro, te lo equipa directamente, lo había olvidado. ¿No puedo equiparles esto? Vaya, yo pensaba que sí. Vale, vamos. Pues me sale más rentable viajar entre campamentos que en la carreta. Claro que si tengo la zona visitada, si no, no funciona de mucho. I see that the governor of Hikmet's emissary is already here. He is, and I am very thankful that you succeeded in organizing this meeting. I am full of hope for the future. We are very grateful as well, Your Excellency. However, if you could leave us, I am sure you can understand that the discussion we are about to have must remain confidential. Naturally. I hope that you will reach an agreement. Espera 1 hora y 57 minutos. Vale. ¿No hay un campamento? Ah, mira, sí, tengo un campamento aquí. ¿O puedo dormir? No, no te deja. Me encanta porque los minutos se están pasando como si fueran segundos, míralos. No para de bajar. Dormir. Ya está. Vale. A ver qué dicen. Espero que hayan llegado a un acuerdo. Pero algo me dice... Discussions were very fruitful. However, we are faced with a problem. Really? Our peace treaty depends on the ability to exchange freely. And Chief Ulan has warned me that our merchants would be at risk of being attacked by the neighboring clan. Mordun, the chief of the village of Igugso, is at the near Exregal. He is among those who think that the people of your island are only here to take from us. But his village would also benefit from this agreement. If you could convince him to meet us, we could reach an understanding, allowing the caravans to pass through his territory. Without this, I am afraid we would not be able to make a commitment. Peace and trade are linked. If our merchants risk their lives coming here... I am sure that you will manage to convince him that the Renaikse are not all bad. I can try, at least. Adoreda, we will wait here and hope that you will manage to reason with him. Vale. Hey, Koji, ¿qué tal? Qué raro verte por aquí. ¿Cómo estás, tío? ¿Te ha ido bien el día? Vale, entonces ¿a dónde tenemos que ir ahora? A ver. Ah, aquí. ¿Me dejará viajar desde aquí? Ah, sí que puedo, perfecto. Bien, bien. Bien, está bien eso. Mira, ya que estoy voy a vender otra vez porque se me ha olvidado vender. ¿Esto no lo he vendido? Espérate un momento. No me fastidies. Sí, lo sabía. Tenía equipado... Se me ha equipado los dos. Pero entonces, ¿cómo funciona lo de que tenga dos? Pues vaya. No, 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 no. Vale, Koji, me parece perfecto esa información. No sé a qué viene, pero vale. Ahí va, esta zona no la había investigado. Yeah. Enorme esto, tú. Oye, qué bonito, ¿eh? Sobre todo la montaña esa de allí con las cataratas. Mola mucho. Hostia, pues me voy a ir primero aquí porque es que claro, quiero investigar todo bien. ¿Qué es este videojuego? Se llama Greedfall. Lo regalaron con el Plus. Y es un juego pues estilo de Witcher. Está muy bien. De exploración, hablar y demás. Vale, trampa de estasis, perfecto. De paso cojo recursos que hacen falta. Voy a ver si puedo crear algo en la mesa. Es que el de Last of Us 1. Uff. Pues... no lo tenía pensado, la verdad. Tengo 14 de polvo de reanimación. A ver, tengo el de Last of Us 1, sí que es cierto que lo tengo, pero ya está ahí. Voy a ver si puedo hacer pociones de salud, todas las que me deje. Ah, y ahora no puedo hacer las de reanimación. Yo lo dejo caer. Bueno, ya veré cuándo lo podría grabar. Es que ahora mismo también tengo que grabar luego otro juego que ya empecé, que es el Hellpoint, que ya lo viste, así que ya veremos. Dios, cómo se nota el arma. Ahora tengo más furia, me parece. Dios, 55 balas. Ahora sí que se nota que tengo recursos, ¿eh? Vale, perfecto. Tal vez ya esté preparado para pasarme en la arena de combate, en verdad no lo sé. Vale, venga, vamos al lío. Corremos. De momento parece que me está yendo bien ya con lo que es los suministros, la munición y eso. Parece que estoy ahorrando bastantes balas. Y ahora que tengo dos armas fuertes, lo voy a notar más. ¿Qué coño es eso? ¿Puedo meterme al agua? No sé qué coño es eso, pero tiene pinta de que me va a dar problemas. ¿Qué es eso? Hostia, qué guapo el bicho, tú. Pero suelta demasiado veneno por lo que estoy viendo. ¡Guau, guau, guau, guau! Joder, cómo envenena, tú. LOL, es como una mujer. O sea, tiene partes de mujer. Dios, es que los envenena. Ya está, se acabó. Criatura de la ciénaga, trofeo. LOL. Obsidiana, ¿solo me da eso? He gastado aquí trampas, pero en verdad no ha salido muy rentable eso. No, si darle le he dado. ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Uh! De calidad amarilla, chaval. ¡Uh! Llave de guardia de la moneda. Tiene una guardia de la moneda. El cofre del pobre hombre debe encontrarse en algún lugar del campamento militar más cercano. A ver. Coño, no quería ver esto. No, esto nada. Qué pena, no me pueda poner esto. ¿Se lo podré poner a Cart? A ver, es amarillo, pero lo único que tiene de especial es que da mucha armadura. Por lo que estoy viendo no es la gran cosa. Pues no sé qué decir, ¿eh? Creo que se lo voy a poner a ella, lo necesita más. Ya está. Hostia. Vale, a ver. Pues voy a ir a esta zona. Claro, es que esto es enorme, ¿eh? O sea, en verdad no lo es, porque una vez lo investigas todo y te haces una idea de dónde está cada cosa, parece sencillo ubicarse. Aún así es un poco grande. Qué falso. Joder. Ya está. Venga, cojamos un poco de cada cosa. ¡Oh, altar de habilidades! Perfecto, vamos, vamos. Creo que hay enemigos cerca, pero no los veo. Esto tiene prioridad porque nos dan un puntito de habilidad gratis y eso, lo quieras o no, se nota. Bien. Aunque molaría que hubiera un altar para conseguir también habilidades de lo de carisma y esto. Vale, vamos a subir el último ya de vial, que aumenta el área de efecto de trampas y lanzamiento de vial. ¡Oh! Y también puedo ir aquí. ¡3 puntos! ¡Hostia! Pues no sé qué hacer. Permite rodar rápidamente al esquivar. Aumenta la furia generada por los ataques. Creo que esto simplemente aumenta el daño infligido a los ataques por la espalda. Este está muy bien. Y aumenta la furia. Vale, pues vamos a guardar puntos para esto, porque esto aumenta el número de golpes que se benefician de los efectos. Hombre, este, el de lo de las ungidas, está bien, ¿eh? Lo que no sé es cómo va. Coño. Se nota lo de las trampas ahora, ¿eh? Joder, tío. En serio, qué manqueza. Bueno, pues nada, me he estado derribándome todo el rato. Al final lo importante es la experiencia que me dan. Perfecto. ¿Y esto? Página arrancada del diario del profesor. Mira, otra de las páginas. Estas hay que encontrarlas todas, hay que tener cuidado. Vale, pensé que podría... Vale, no parece que haya nada más en esta parte. Bueno, si está cerrado, mejor, la verdad. Así de alguna manera puedo investigar más. Bien, munición. Me encanta porque se ha puesto en medio, pero no le puedo dar. No sé por qué, no le ha... ¡Yeah! ¡Toro! No, tío, ya está haciendo la de me escondo. Me encanta. Odio cuando se buguean así los enemigos, ¿eh? Ya está, se acabó. Oye, estoy a puntito del 12. O sea, del 13. Que como no lo veo con la cámara bien, pero creo que sí. O mejor, a ver si consigo ya poder subirme un punto de algo de estas importantes. Si me subo a artesanía, estaría bien, para variar. Vale. ¿Ves? Al final... esto es pequeño, de alguna manera este mapa es pequeño. Se parecía amplio y grande porque no hemos investigado bien. Bien. LOL, ¿y ese de dónde salió? Pues que te pegan un golpe y ya te desequilibran estos bichos. Mira si puedo poner... ¡ah! No tengo nada. Pues nada. Bien, nivel 13. ¡Vamos! Justo me desequilibran. Ya está. Bien, parece que puedo subir una cosa de cada. Vale, aquí necesitamos guardar puntos. Así que nada. Uy, me he equivocado. Aquí creo que voy a subir esto porque es lo que más estoy usando. Pero es que claro, esto ya lo tenemos, ¿no? Pues sí, voy a subirme este. Y de talentos me puedo subir un punto, que vamos a invertirlo, creo yo. Es que este también está muy bien, pero creo que artesanía me viene mejor. Artesanía me viene bien para hacer las cosas que quiero hacer. Vale, pues ya estaría. El siguiente, si no creo que artesanía lo necesite mucho más, podría subirme carisma ya. Y ya el siguiente, si eso, carisma otra vez. Y ya me centraría en esta rama y en esta... y cerradura también, porque es que lo otro... pero bueno. ¿Tengo armas nuevas? ¡Anda! ¿Y esto? ¡Wow! ¿En qué momento? ¡Lol! ¡Hostia! ¡Esto es buenísimo! Pero Kurt no lo podrá llevar para joderme a mí. De hecho, en cuanto encuentre un campamento, el de allá atrás no, por no volver, a ver si puedo hacer lo del engranaje, ahora que tengo artesanía. Vale, quiero ver una cosa. Ah, amigo. De hecho, parece que podemos ir aquí. Esto es otra zona que no conocía. Parece que de alguna manera estoy descubriendo lugares. Vale. Ahora que sé que matar ciervos no sirve de nada, no veo tontería enfrentarme a ellos. Vale, aquí tenemos otro campamento. Fantástico. Voy a convocar a los compañeros un momento. Y voy a ponerles... A ver si a Kurt... No me deja. LOL, no puedo ponerle la... Hostia. Que tío, esta espada, ya se la tengo que quitar. Voy a dormir. A ver si puedo dormir... Bueno, 9 horas, pues 9 horas. ¿Ya? Bien. Poción de sueño, tacos metálicos. Para construir o reparar muebles de madera. Nuevo engranaje. Este es principal. Sí. Y esto de tacos metálicos no sé para qué es. Poción de sueño. Ahora ya puedo crear un poco de cada cosa. Por lo que estoy viendo me viene bien. Voy a crear unas pocas trampas de veneno. Mira, ahora parece que podemos crear un poco de cada con la artesanía. ¡Hola, qué guapo! ¡Hostia! ¡Cómo me mola! Claro, pero reforzar estas cosas no me sirven de nada ahora mismo. Vale. ¿Y este hombre? Si no me deja hablarle. Me raya cuando no te deja interactuar con los personajes estos de aquí. Bueno, CPUs. NPCs. CPU, digo yo. Oh, ¿otro altar de habilidades? Oh, sí. ¡LOL! ¿Tiene domesticado a esto? ¿Cómo mola? Vale, ahora que tengo 2 puntos, creo que voy a centrarme en esto, en lo de rodar. Y ya toda esta rama de aquí. Bueno, como siempre, vamos a ver si puedo saquearles un poco, que no les importará ayudarme. No parece que haya gran cosa. Nah, no hay nada. Pues nada, vamos a hablar con el jefe de la aldea. Capitán, iba a decir. Pero no son hostiles con nosotros. No entiendo por qué si lo son con los demás. Bien, le podemos saquear un poquito de recursos. What are you doing here? And I say, your coin are not welcome. Sin embargo, me han dejado entrar como si nada. Hablar sobre la alianza, preguntarle sobre su aldea. The king of Vignamry wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Higmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renai set. All of that in hope of breeding new life into his village, by insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. Por cierto, no me he dado cuenta, Robonchonio, que habías puesto tú lo de Alex Fuerte. Perdóname, buenas tardes. No, es que no me he dado cuenta. El móvil lo tengo en mínimo y no veo bien el color, el nombre. Dejar que hables y ahora o intentar aprovecharte de su orgullo. A ver, que hables y ore también es una buena opción. Carisma o... Vamos a dejar a que hables y ore. Tal vez no sea buena idea. ¿O sí? Nah, pues nada, carisma. Not Freddy. The worst part is that you are right. We cannot refuse this meeting without appearing weak. Foreign. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Langristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordu. Vale. Vale, pues tenemos que irnos de aquí. Y por no irme a ningún lado, porque sí que es cierto que podríamos viajar, claro, ahora nos obliga a ir otra vez a la aldea. Entonces, por no hacer eso, vamos a investigar este lugar, que me hace ilusión ver qué más hay por aquí. La exploración es más importante también. Y conseguir recursos, más que nada. A ver si encontramos por un casual algún altar de habilidades más o algo. O sea, me estoy metiendo de nuevo. O bueno, sí que podría viajar, ¿eh? Teniendo el campamento al lado. Loco. Esta paranoia de mapa. Aquí. Qué lío. No, no es aquí. Ah, esto es para subir. Vale, no, sí que es por aquí. Ah, vale, es por aquí. Joder. Hombre, a ver. Es un poco pateo ir hasta allí ahora, pero... Hombre, si viajo con el campamento me ahorro unos... no sé. Nada, paso, voy a pata. Puede ser un poco lioso esto. Vale, venga. Mira, parece que aquí hay cosas para coger otra vez. No sé si es que han respawneado o yo me las he dejado. Por cierto, quiero ver... A ver, personajes, lugares, criaturas. Quiero ver, esto ya es raro porque lo investigamos ya y no entiendo por qué. Que quiero ver qué es esa cosa que hemos matado del agua. Estas son resistentes. El pollo y el ciervo también se registran. Vale. Este repulsivo Nadaig posee largos tentáculos que surgen de su frente. Se trata del guardián de los marismas y de las zonas anegadas. Es que cosa más rara. Y es que además tiene como cuerpo de mujer. También encontraste una página sobre las nubes de veneno que la criatura puede generar. Deberías plantearte tomar antídotos. ¡Hola! ¡Qué golpe! Lo de la voltereta la verdad es que no noto mucha diferencia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué provoca y tal? ¿Cómo me ha dado eso? ¡Lol! Vale, lo bueno es que aquí hay un cofre que no había visto. Ah, vale, ya veo a los enemigos. Vale, vamos a dormir para recuperar la vida y eso. Voy a ver si puedo almacenar esto, porque ahora mismo... que me da cosa vender esto amarillo. Se ve muy potente. Y claro, no puedo usarlo. Bueno, todo lo que sea experiencia, mejor matémoslo. Vale, puedo bloquear los ataques, por lo que estoy viendo. Oh, vale, ya voy pillando el círculo. Creo que debería usarlo más, ¿eh? Más que el esquivar. Pero claro, no sé hasta qué punto y cómo. Y contra qué bichos funciona, porque a estos los he podido parar, pero claro, a un bicho grande no sé hasta qué punto me dejará. Venga, vamos a investigar. Uy, casi lo mato. Era por registrarlo, en verdad, en la... esta. ¿Están dormidos? Me encanta. Ha fallado. Oh, como un malgaste de bala. Dan bastante experiencia, con la tontería. Además, todas sus pieles las necesito. Bien. Mira, otro campamento. Ahora viene la pregunta importante. Da igual por dónde vaya, porque aquí parece que lleva a otro lugar. ¿En serio? Vale, a ver. Es grande esta zona, ¿eh? Tenemos mucho que investigar. Espérate, a ver... Es que claro, no sé por dónde ir. Veo aquí mucho camino. ¿En serio? Anda, mira. A ver el sable nuevo. ¿Se la ha equipado directamente? No, ¿no? Vale. Perfecto. Mira, y esa puerta, cuevas del saber. Bueno, cueva. ¡Hostia! Esto tiene que ser para una futura misión o algo. Qué susto, pensé que había un enemigo gigante, pero bueno, ya los hubiésemos visto o algo. ¡Qué guapo! Esto tiene que ser para luego. ¡Cómo mola! La cuestión es que no sé. Estoy viendo aquí mucho camino, pero no sé a dónde voy. Imagino que por aquí. Y bueno, que es lo mismo, ¿no? Al final, pero... Pensé que lo mataría. Creo que se regeneran estos bichos, me acabo de dar cuenta. Ahora está siendo bastante fácil la cosa. Vale, pues nada, sigamos por arriba. Es que encima veo que aquí hay muchos caminos que llevan a otros lugares. Hostia, qué susto. He puesto una trampa para nada, menos mal que la puedo desactivar. A ver. Es que por aquí creo que no... O sea, sí que se puede. Entonces todo esto conecta con eso. Pues voy a meterme ahora toda esta la parte de aquí y a ver qué tal. Ya está. Se nota que tengo más nivel, ¿eh? Y la potencia de mis armas. Vale, entonces ahora tenemos que ir... Yo diría que por abajo. Vale. Hostia, qué zona más grande, tú. Toma. Vale, perfecto. Pobre gente. Parecen mercaderes o comerciantes. La primera vez que cojo un tronco que tenía ahí bastantes cosas. Se ve que cuando son más de dos ya te salta el inventario, en plan, pues lo quieres coger todo. Vale, por ahí ya nada. Míralo. ¿Y esto? ¿Y esta estructura? ¿A dónde lleva? ¿O es simplemente para coger algo específico? Ah, vale. Es para el baúl. Nivel 3. Buah, aquí tiene que haber algo bueno, ¿eh? Vaya, qué pena, no puedo... Jo, qué pérdida de tiempo. Ojalá tuviera el nivel 3, pero no. Vale. Pues esto tiene pinta de un mini pueblado o algo así. O a lo mejor son cuevas, no sé. Vaya. Se ve que no puedo pasar por aquí. Aquí ha habido un derrumbamiento. Esto será para después. O algo, yo creo. A ver, a malas... Es que claro, tendría que volver por atrás. Por aquí no sé si habrá algo. Y meterme por ahí. Pues nada, pateo. Qué pena. Buah. A ver, no está mal. Hemos cogido un campamento que posiblemente para el futuro nos valga. En plan, cuando tengamos que hacer alguna misión aquí, puedo viajar directamente. Vale, bien. Voy a ver qué hay aquí, a ver si hay algo para coger. Mira, trabajo del profesor. Ole, ha valido la pena venir aquí, ¿eh? Por eso es importante investigar. pensé que no me daría LOL. Qué golpes. Bueno. ¡Dios! ¡LOL! Me hago ensuteado. Mira que no es difícil el bicho, pero es que claro, me ha quitado la armadura. Es que yo también me he lanzado a saco, pensé que me iban a curar y que no me iba a dar. Qué rabia, che. Y qué muerte más tonta, la verdad. Vale, pues nada, volvamos. Pero si lo he esquivado. Ya está, me va por culo. Cansino. Ya está, no hay nada más. Hubiese estado bien algo aquí, no sé. Ahora la cosa es, ¿me dejaréis por aquí? Porque si no me va a tocar. Vale, sí que me deja. Wow, ¿qué ha sido eso? Qué bugazo, chaval. Mira, ahora ya sé que todo esto es mineral de hierro. Dios, es que no sé por dónde ir, ¿eh? Esto tiene muchos recovecos. Aquí ha pasado algo, seguro. Esto podría ser un campamento, aunque parece que como ha sido atacado no deja. Esto tiene pinta para futura misión, ¿eh? Posible. Quiero coger eso. Ahora. Vitrina de curiosidades, trofeo. Ah, pues mira. Será de recolección el trofeo. ¿Habrá algún enemigo por aquí o algo? Buah, este camino es un poco... que no hay gran cosa por lo que estoy viendo. Eso te pasa por pasar de mí. Tremenda paliza de tío. Ahí va. Toma, bloqueo. Vale, ya estaría. Ah, vale. Y ahora de algún modo... me queda esta zona que no sé, creo que me la he saltado porque me tenía que haber metido por ahí. Espérate, he visto una cueva aquí, que también la estaba viendo antes y no me he metido, a ver. Vale. Una trampa me han dado, perfecto. Y este árbol es magnífico, ¿eh? Aunque esto parece una ciénaga. Venga, vamos por aquí a ver qué hay. Bien, un tranquito muerto. No me dejaba avanzar. Bueno, una rama, de hecho, no he llegado ni el tronco. No fastidias, no se puede ir por aquí. O sea que no podemos avanzar más allá. O eso, o es por otro lado. Vale, pues nada, tenemos que volver atrás. Y hay que investigar por otro sitio, se ve. Pues nos toca ir a la misión. Vamos a continuarla. Y ya está. Que por cierto, quiero ver cómo vamos las reputaciones. La de la alianza sigue en sospechosa. Me cachis en la mar. Y nos queda poco para el 14 ya. Por tonto, por pensar que no me daría. Vale. Saquemos por aquí, un poquito por allá. Vale, tenemos que subir por aquí y a ver si puedo viajar al poblado. También tenemos que hacer la misión de Vasco. O pues una de dos, o es por otro sitio o hay que hacer historia principal para poder abrir toda la zona de aquí. Viajar. Venga, vamos a la aldea. Mira, podríamos... Voy a vender un poco. Esta daga creo que ya no me sirve. De hecho, no me he puesto a mirar el equipamiento nuevo. A ver si le vale a alguien. Mira, esto le vale. Nah. Esto le vale a ella. Ya tiro por armadura más que stats, porque no me sirve de mucho. Bueno, a Kurt es verdad que no le he puesto nada. Que no le vale nada, todo es peor. No, en verdad. Probabilidad de botín, pues... Voy a poner este. Uf, es que ese sombrero le queda fatal. Pero bueno, lo estoy dejando muy feo, con la ropa. Yo lo siento, Kurt, pero es que... es por los stats. Uy, no, esto no. Vale, siempre que pueda voy a comprar munición. En verdad un casco para Kurt vendría bien, pero como no lo llevo en el equipo no quiero ponérselo. Nada, paso. Voy a guardar pasta. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ver qué nos dicen, cómo va lo de la alianza y dónde tenemos que reunirnos. Mordoon is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. ¡Eh, Velecilla! ¡Buenas tardes! Sí, tiene mucho rollo de Skyrim. Vale, ya. Ah. O sea... sospechoso, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Tenía... asisto a las negociaciones. Lo que no sé es dónde es. ¿Dónde es? Y más importante... Ah, claro, esto es lo de la mina. Lo había olvidado que no lo he investigado. Pero ¿dónde es? ¿A dónde hay que ir? ¿Se ve que tengo que esperar 5 horas? Sin más. Sí, se me ha quedado pillado. Asiste a las negociaciones en 5 horas. Está a 250 metros, lo que no me lo marca. Ah, está ahí, vale. Lo que no sé si tengo que ir ya o tengo que descansar. No lo sé. Voy a ver. Que claro, lo de las 5 horas no sé si es de... tengo que esperarme 5 horas. Espérate, a ver, a lo mejor lo pone ellas para no hacer doble camino. No dice nada. A ver, doy por sentado y seguramente sea que en 5 horas la negociación va a empezar. Pero claro, como ha dicho que tenemos que estar ahí presentes ya, no sé si este juego hasta qué punto es puñetero. Buena pregunta, Velecilla, buena pregunta, no lo sé. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ah, vale, que el malo ha sido el... O sea, que teníamos ese tiempo. Menos mal que he ido, ¿sabes? Menos mal, pues hubiese fracasado la misión seguramente. O sea, que el traidor ha sido el otro. Yo pensaba que iba a ser, fíjate tú. Ya está. I'm sorry, Mordoon. I really am. You were deceived, just like I was. Ya ves, tal cual. Yo de verdad pensaba que todo esto iba a ir bien. Cuando hablan ellos, se les entiende perfectamente en inglés, Pero cuando habla nuestro personaje, tiene un inglés muy raro. Es como más... no sé. Oh, resistencia elemental. Eso es, darme vuestras pertenencias. Uy. A ver, ¡Ah! La versión verde. Pues venga, va. Pues ya está. O sea, ha sido muy gracioso, ¿eh? Uf. No, es que además quiero dejarle este, me gusta más. Ah, pues sí es mejor. Me da pena quitarle esto. Le queda también. Hombre, la resistencia al veneno se nota. Nah, prefiero dejarle la resistencia al veneno, que se quede así. Vale, tenemos que hablar a la Kunulan. Ahora se va a liar. Pero no lo entiendo. ¿Por qué a él y a Ulan no? O sea, tanto odio le tenían a la otra. Claro, porque son los que impedían lo de los... Pero bueno, aún así podían haber llegado a una alianza, no sé. Y es raro porque el gobernador sabe todo esto. Lo ha hecho a propósito. Si eso es así, sí que no me importaría bajar la reputación de la alianza con tal de ayudar a esta gente. Es que no me parece justo el trato que les están dando. Puedo entender que la alianza esté buscando la manera de curar el Malicor y que para eso estén yendo a zonas prohibidas de ellos, de esta tribu. Y claro, no está bien. Puedo entender el significado, pero no está bien. Y creo que podrían haber hablado con ellos y pedir permiso y ya está. O haber pedido ayuda. Qué innecesario las batallas. Ahora que tengo el engranaje debería aprovechar para ir a la mina. Ah, no. Ha sido él. Mortun was a Danae ex-Ragal. He would have never accepted an agreement with the Renai Xer. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger. But keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karans of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Mira, pues he ganado. No ha salido muy bien, realmente. Ha sido todo un poco injusto. Hostia, qué susto tú. Nivel 14, guay. A ver, ya que tenemos la voltereta, vamos a empezar a subir esto, que así generamos más furia. Aunque me interesa mucho este y este. No, este no. Aumenta la furia. Este me da bastante igual. De hecho, este me da igual. Yo creo que voy a subir hasta aquí y ya me voy a centrar aquí. Qué pena, no me dan para subir nada más de aquí. Vale, ¿qué más misiones tenemos? Quiero ir a la mina. A ver. Espera a Car que consiga información. Pídele una misión al almirante. Esto es de Vasco. Pues creo que voy a coger este. Sí. Vale. Ahora, para ir a la mina, ¿me dejará viajar? No sé si puedo viajar. Por no comerme aquí un viaje bastante coñazo. Bedri, esto no me acuerdo dónde llevaba. Ah, vale. Ah, sí, la cueva. La cueva, ¿no? Aquí es donde estaba el gigantón este que me pegó una paliza. Vale, sí hay un campamento. Minas antiguas, perfecto, pues vamos a ir allí. Seguramente eso conecte. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, perfecto. Ha sido isofacto. Voy a descansar por si las moscas. Bien. Perfecto. Mira, ya que estamos le vendemos a este hombre porque no me interesa. Creo que teníamos aquí algo. Sí. Estas boinas más feas que nadie quiere. Esta armadura en verdad la puedo vender porque es lo mismo. No sé qué diferencia hay y por no llevar tantas armaduras. Ah, que tengo otra mejor. ¿En qué momento he conseguido otra mejor? Y con forzar cerraduras. Espérate, me la voy a poner. Y ahí tan mejor. Sí, pierdo resistencia al mental, pero de fuerza cerradura me viene, vamos, ni que pintado. Esta la puedo vender por lo que estoy viendo, pero creo que se la puedo poner a alguien. Sí, me gusta mucho esta, pero claro, si le sube la armadura, que es lo que me interesa. La resistencia al veneno la va a perder. Y es una putada porque le viene muy bien. Pero bueno, resistencia elemental. ¡Eh! ¡Ese mystery! ¿Ha salido la alerta? ¿Sí? No jodas. No me rompa las ilusiones, ¿eh? Si eso es verdad, no me lo creo. Es que yo no lo puedo ver en el móvil. ¿De verdad ha salido la alerta? ¿Y por qué ahora y no antes? No lo entiendo esto, de verdad. Bueno, Mystery, muchas gracias por esa raid. Como siempre, ese apoyo al canal se agradece. Vale, esto lo... creo que lo puedo vender, ¿no? Sí, esta la puedo vender. Ya, no tiene sonido. Lo del sonido tengo que mirarlo también. Eso no sé cómo... será una extensión también que tenga que poner. Vale, vamos a comprar unas pocas balas. Y ya está. Vale, pues nada, vamos a la mina a hacer lo del engranaje, ya que lo tenemos. A ver qué abrimos y a dónde vamos. Seguramente conecte con las cuevas del anterior capítulo que vimos, que me pegaron una paliza. Aunque ahora voy un poquito más fuerte, a lo mejor puedo enfrentarme a lo que venga allí. Pues lo de las alertas no sé cómo ponerle el sonido. No sé si tengo alguna extensión para ponerlo en segundo plano. Tendría que mirar. Pero bueno, me alegra saber de que por fin han saltado algunas alertas. Bueno, la de la raid por lo menos. Y a ver si salta alguna más, no sé. Vale, aquí tenemos esto que no podía porque necesitaba vigor. Así que por... y esto que no sé a dónde lleva, así que no sé, creo que será por aquí. Pero bueno, vamos a abrir lo de la cerradura. Vale, perfecto. Bueno, Mystery, ¿qué tal ha ido el código Verónica? ¿Cómo lo llevas? ¿Hasta dónde has llegado? Que no me has dicho nada, digo, estará ahí... Espérate, ¿no? Tengo un engranaje. Qué raro. ¿Y cómo lo uso? Vale, pero ¿cómo lo uso? Por un momento he pensado que el hermano de Alexia era Albert Wesker, porque la hermana de Wesker se llama Alex. Pero no, he conocido a Alfred, puto niñato. ¡Buah! Eso es la puntita del iceberg. Cuando veas lo demás vas a flipar. Pero sí, esos son los... bueno, ese es Axford. Es hijo de uno de los fundadores de Umbrella. Para que te hagas una idea y ya lo demás ya lo irás viendo. Vale, a ver. No sé cómo puedo poner el engranaje. No me deja. De hecho, lo he construido y lo tengo, pero no... ¿será que tengo que hablar con este hombre? What can you tell me about the ruins that we can see up there? Not a great deal. There were some officials from the city, but when they saw they couldn't easily climb up, there must have been a path that caved in. Unless some sort of... anything else? ¿Será por otro lado? Until we meet again. Sí, son Marcus, Spencer y Ashford. Y Ashford es el padre de Alfred, que acabas de ver. O sea, ese es el hijo, no es el fundador en sí. Solo es un crío mimado. ¿Será que tengo que crear esto? Pero claro, en granja dañado ya lo tengo. Voy a crear un taco metálico, a ver. Claro, dice que puedes reparar el tal, pero no veo en cómo. el abuelo. Uf. Vale, puede ser que sí. Es que ahora mismo me has liado, ¿vale? A ver si me has pillado. Ahí, lo de Alfred no me acuerdo bien. Creo que sí que era el abuelo, pero a mí me suena que era el padre, ¿eh? A ver, a malas, si no puedo entrar aquí, puedo entrar desde la cueva del otro lado. El problema es que no entiendo por qué no me deja activar el engranaje. O sea, tendría que haber aquí una opción que me dejara poner el engranaje. Ahí, tiene que ser. Bueno, nada, pues pasando. Nos vamos de aquí y hacemos a malas la misión de Vasco. O puedo ir a la cueva desde el otro lado, a ver si puedo hacer ya la misión. Bueno, la misión. Investigar, por mi cuenta. Tengo curiosidad de saber qué hay aquí dentro. Le pides mucho a la capa, Mistri. Es como a la pluma de ayer. Dios, la capa es verdad. La capa. Para de parpadear. Es como la pluma de ayer. Ayer la pluma que no paraba de hacer así, 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 así. Dios. Las texturas de este juego en base a la ropa y las cosas que tienen que ver cuando hablas o entras en una escena de hablar. Dios, increíble. O sea, magnífico. Magnífico. Por cierto, Mystery, creo que mañana es el último día de los eventos del Genshin. Creo. Vale, pues para entrar aquí me va a joder, porque tengo que ir desde aquí. Desde el campamento este del Big Mari este. Vale, pues voy a ver si puedo entrar en la cueva. A ver, ahora que tengo más nivel, a ver si los bichos no me pegan una paliza como la última vez. Creo que la capa se bugueaba porque todo el rato estaba haciendo un contraste de luces. Vale, todo a la izquierda. Por aquí. Que no entiendo lo del engranaje, lo tengo y no me deja ponerlo. O sea que... o una de dos, o es una misión para el futuro, o me tengo que meter por otro camino. Y solo se me ocurre que este camino... es que claro, como luego me den una misión y me hagan volver allí, me voy a reír. Vale. Qué pesados. Ya está. Vale, estamos en la dirección, ¿no? Sí. Pues espero poder con los bichos que me taponaron ahí en la cueva, porque... tiene gracia porque me costaron más que el monstruo que lo protege la cueva. Bueno, la puerta está de Vendry. Y el cadáver sigue ahí. Uy. Hemos encontrado muchas de estas estructuras que yo no sé a dónde llevan, qué son. Parecen tumbas o ruinas antiguas. Y... no sé. Es un poco raro. Vale, a ver. De hecho, ¿no me metí a la derecha? Ah, sí, la tarjeta de peligros biológicos. Vale, no me metí porque tenía que escalar. ¿Y has gastado muchas balas o al final has seguido con el cuchillo? Fui a cuchillo. Bueno, no pasa nada, tienes vida infinita. Realmente, en ese sentido, estás cubierto. Solo tienes que curarte mucho y ya está. Es que estos bichos son fuertes, ¿eh? Vale, ahora se nota que estoy yo más... Es que aún así me quitan bastante vida, ¿eh? Hay que tener cuidado. Dios. Ya está. Estos son fuertes, ¿eh? Joder. Resisten. Es que tienen 5 blindajes. Y te quitan bastante. Como te rompan encima el blindaje, estás jodido. Vale, ahora tenemos dos lugares. Que me parece que este no se va a poder. Que este creo que es de ida. No, o sea, de bajada, no de ida. Esta cueva parece que hubo una civilización aquí o algo. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, loco? Parece un nido. ¡Lol! Es una... O sea, ¿esto fue un bicho? Tremendo monstruo, madre mía, qué cosa. O sea, ¿qué sería esta cosa? Vale. Hombre, está muy bien, el juego. Mira, otro diario. Entrar al túmulo, pero por desgracia el guardián me ha infligido una herida grave. No importa, me preocuparé de eso más tarde. Esta tumba es tan fascinante y yo que pensaba que los guardianes que había observado eran grandes. Parece que me equivocaba. El esqueleto que hay aquí es incluso más gigantesco. Oh, menuda criatura, debió ser cuando estaba viva. Según los insulares, este guardián fue el primero que apareció y de hecho fue un antiguo rey de la isla quien se transformó en esta criatura para rechazar a un enemigo proveniente del mar. Coño, ¿a quién se enfrentó? ¿Godzilla? Evidentemente se trata de una leyenda, pero mis observaciones me llevan a pensar que podría ser verdad hasta cierto punto. Estas bestias eran hombres y mujeres antes de que se transformaran en guardianes mediante un proceso que no logro comprender. Se me ha infectado la herida y no tengo modo alguno de tratarla. Qué pena, me hubiera encantado terminar este diario. A lo mejor era un primo de King Kong. Ya empezamos con... Oh, mal rollo. Voy a poner trampas de veneno. Espérate, puedo asignarlo. Dios, que los escupitajos esos. Bueno, que me matan, cuidado. Pero comeros las trampas de veneno. Se han cargado a Shiora. Dios. Menos mal, ¿no? Oscurece, señora. Ya, vete a tu casa. ¿En serio? ¿En serio? Venga, y que me matará todavía. Joder, qué malgaste de todo. Madre mía. Qué asco de bichos. En serio, o sea, resisten un montón. Te meten veneno, escupitajos. Es que encima si vienen en grupos así. Ah, y ya está. Hemos dado la vuelta entera al arma a esto. Solo era para coger y ver el esqueleto, el diario. O sea que lo de la mina es otro sitio. Vale, vale, vale. Bueno, no ha sido en balde venir aquí. He ganado experiencia, recursos. Vale, ahora la cuestión es que no sé cómo funciona lo del engranaje. O sea que tiene que ser una misión para futuro o algo así. Vamos a hacer la misión de Vasco y a ver si nos dan otra misión para variar. Venga, lo malo es que tengo que ir al campamento más cercano y está un poco lejos. Ahora, no sé por qué no me dejaba. Bien, caminata. Molaría que te subiera los stats por correr. Bueno, bastante es que tengo sprint infinito. ¿Tengo la misión puesta, la de Vasco? Sí, ¿no? Sí. Me quedan bastantes cosas, sí. Esto hay que esperar. A ver, si volvemos a la ciudad principal podría intentar lo de la arena, pero como he gastado trampas ahora, no sé si me va a salir viable. Que lo de la arena es un poco putada, porque no te deja coger los cadáveres. A ver. Vale, ya estamos cerca. Por cierto, las reputaciones, ¿cómo las llevo? Amistosas con los insulares, perfecto. A ver si consigo llegar amistoso con todos. No creo, porque tendrá pinta de que no me va a dejar. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? ¿Hay enemigos cerca o algo? Mira, es por ellos. Ya está. No me deja saquear. Se ha bugueado. Vale, yo creo que se ha bugueado. Espérate, a ver si... Sí, yo creo que se ha bugueado. Por eso no me deja interactuar. No sé qué ha pasado, pero no me deja interactuar. De hecho, mira, no me deja. Ah, voy a guardar y voy a cargar partida, porque se ve que se ha bugueado. Asesino. A ver. Ah, qué putada esto de salir a entrar tú. Pues sí que tiene bugs el juego. ¿Y por qué se ha bugueado lo de... lo de interactuar con las cosas? Qué raro. Ay. Pues nada. A ver si me deja. Jo, me gustaría hacer la misión de Vasco antes de... Además, Mister, en este juego hay que ser... hay que matar o ser matado. Una de dos. Ahora. Que no... Ahí está. Claro, es que lo de la aldea, como es para este lado... Ah, es esto. No, esto es con lo del gobernador. Y aún me queda por investigar esto, que creo que conecta con esto. Y aquí no me queda nada. Y luego tenemos esto también. Tiempos de carga a mí. Voy a ver si puedo vender algo. La música que suena aquí no me gusta nada. pues voy a comprarle munición. Es lo único que vale la pena. Que tengo 172 monedas de oro. Paso de... que no, 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 no. ¡Dios! Vale. Ya. Es que le doy a correr y pasa lo que pasa. Madre mía, qué bugazo. Se bajan los frames, cosa mala. Oh. Oh, bien, perfecto. Al lado. Good day, my lady. Desarday. I'm the emissary of the congregation on Tir Fadi, and cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral, and I see that you're accompanied by one of our own. Party wins, Vasco. A esta señora no le quedan muy bien los tatuajes, por lo que veo. De cara. You'll one day thank me for it. But I don't suppose you've come to talk to me about affectations. What can I do for you? Es por los tatuajes, Mystery. Dejar hablar a Vasco sobre la prueba. Captain Vasco, I'm glad to see you again. Did you profit from your time on land? I did, Admiral. That's why I've come to see you. You want me to entrust you with a loyalty mission? Indeed. Very well. A short time ago, we lost one of our ships near the island. The reputation of the Nords suffered from it. I have heard about it. An incomprehensible sinking which fuels numerous rumors. We cannot let the land dwellers think we are losing the sea. So I need someone to investigate and restore our reputation. At your orders, Admiral, and with pleasure. The shipwreck is stranded on the shore, southwest of the island, not far from Wenchavier. Thank you, Admiral. I'm counting on you, Captain Vasco. Vale. Tenemos que ir donde lo del gobernador y la misión principal. Que la misión principal son las dos, la del gobernador y demás. Entonces, a ver. Ah, es aquí. Vamos. Aunque me falta la parte de arriba por investigar de viajar. Pero bueno, no creo que sea muy relevante. Y dale, pesaos. Ya está. Las aguas cantarinas. Bien, esta es una zona que quería investigar, así que se viene mapa otra vez. Habrá... ¿Y qué tiene que ver esta zona? O sea, no tiene pinta si está más adentro de la isla. ¿Será una parte del borde de la playa o algo? Vale, a ver. Pues como la misión está aquí, vamos a ir en esta dirección. Uy, he puesto el marcador donde no es. Ah, qué guay, sí que está al lado de la costa. No lo parecía, desde el mapa. Oh, 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 oh. ¿Qué ha sido eso? ¡Qué bugado! ¿Y esta gente? ¿Por qué parece que me estén esperando? Posok. ¡Lol! ¿Qué es esta gente? ¡Que está fuerte! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¿Pero qué dices? Toma un poco de veneno, anda. Que encima tienen magia negra. ¿Qué es esto? Oye, mis compañeros... Ah, todos muertos. Eso lo explica. Tú, deja de curar y meter mierdas. Ah, que todos meten la mierda esta. ¡Ueh! Joder, ¿qué pasa? ¿Sigue hasta el infinito? ¡Oh! ¡No! Estuve cerca. Joder, esta gente está mamadísima. ¿Qué les pasa? Que se han cargado mis dos compañeros como si fueran de papel. Y a mí me han roto la armadura como si fuera de papel. Increíble. primeros humanos que me dan guerra, pero guerra de verdad, porque los demás eran de papel y estos son, no sé, se han metido esteroides mágicos, ¿eh? Esto no me mola. No, no, esto no va a quedar así, ¿eh? Quiero vendetta. Nada, paso a recoger eso. ¿Qué dices? Claro, 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 sí. Para que veamos lo chetada que está la magia en este juego. Ha hecho la de darme vuestra energía, equipo. ¡Pum! Onda vital. O sea, tremendo ataque. No me esperaba esa mierda. No sé qué hacer. No, sí que puedo vencerlos a la larga. Antes he estado cerca, pero... pesado. Pero que me guanchotea. Pesaos. Se ve que te meten la magia esa y será que... no sé. Pesaos. Es que rompen la magia e ignora la defensa, por lo que estoy viendo. Wow, 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 wow. ¡Oh, no! ¡Ah! Tengo que reanimar a uno de mis compañeros para tener... es que esos dos, ese que acaba de hacer ese ataque otra vez, se ve que son... es solo esos dos, porque no he visto que los otros lo hagan. Que no me esperaba para nada ese ataque, maldito ataque. No es justo. Creo que sé qué rama es. Ese ataque creo que lo tengo yo para poder hacerlo, creo. Que es la explosión esa de energía. Pero está rotísimo. Pero ¿y ese espadazo del infierno? Ah, los reanima a los dos. Buah, de puta madre. Entonces lo de los polvos de reanimación. ¡Cúrenme! El veneno parece que ayuda, ¿eh? Tío, ¿qué es esa mierda? ¿Que te persiga hasta el infierno? Joder, chaval. Ya, vete a tu casa. ¡No! ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que tener ese ataque? Me niego. O sea, no, yo pienso matar. A cabezota no me ganas. Maldita sea. O sea, ¿qué? Los dejas a punto y el cabrón hace... ah, ya me he cansado de ti, ya ha estado bien, lo de jugar. Voy a usar el 100% de mi poder. ¡Pum! Y claro, esto no lo puedo contrarrestar. Creo que no puedo. No me ha dado ni tiempo. O sea, no entiendo. A veces lo hacen, a veces no lo hacen. Y ha cogido de la nada y ha dicho: hasta aquí ha llegado. Me he mosqueado. Ahora te voy a matar de un golpe. Que tengo... quería lanzarles el vial y no me ha dado tiempo a hacerlo. A ver, puedo ignorarlos. No sé hasta qué punto. Si sigo recto, a lo mejor me dejan en paz. Pero... ¿y la de recursos que me van a dar estos cabrones? Seguro que me dan algo interesante, vamos. A lo mejor no. pesados, tío, la mierda de magia esa. Venga, va. No. No. Menos mal que me ha curado. Ataques por la espalda. Ya está. ¿Lo hice? No, queda uno más. No, ya está. Ah, sabía yo que podía. Pero es que, tío, esos ataques de matar de un golpe no los entiendo. Encima me van a dar basura, ya verás. Aquí gastando viales. Oh, me ha dado algo azul, eso ha estado bien. Anillo grabado de plata, que eso será para vender. Pues vaya mierda. Ya me podrían dar cosas mejores. A ver. Buah. Tremenda bazofia. Tanta historia para eso. Me cago en su estampa. Que en verdad, si supiera usar el parry contra ellos bien. A lo mejor me hubiese ido mucho mejor. Pues que claro, no sé si la magia se puede hacer lo del parry. Uy, se da círculo sin querer. A saquear, a saquear. Y por aquí no sé si hay algo más. Tenemos aquí una carretilla de estas que me da bastante igual. Así que vámonos por aquí. Y no sé si lo de allí... Ah, vale. Son más enemigos. Pues vamos a matar todo lo que sea a nivel. Vale. Esto de aquí. Ahí va, ¿y estos? Joder, sí que hay bastantes de estos ositos. Vale. Saqueando voy. Bien, pues ya estaría. Aquí hay una puerta. Ah, que esto es una aldea. Vale. Vale. Uy. Quería hablar, a ver si me dice. ¿Por qué lleva el mismo atuendo? Ah. ¿Se les podrá saquear algo? No, no creo. Oh. Renaik say that the naked cannot honor you with a visit. Stay out of our way. ¿Perturbamentes? Vale, esto será para una misión futura. Pero la misión estaba por aquí. Coño. Nada, vamos a ir al interrogante de aquí y doy un rodeo. A ver, es que quiero ver. Ah, es por ahí abajo. Bueno, esto tiene que ser un campamento. ¡Qué pesados! Les ha metido algo que los han enfurecido. Estoy a puntito del 15. Vale, vámonos. Vale, sí, esto es un campamento. Lo malo es que ahora me va a tocar bajar. A ver, para llegar a la zona. Mineral de hierro. Bien, perfecto. Bien, ahora para llegar aquí ¿puedo bajar por aquí, a lo mejor? No. Tengo que dar un rodeo. Que yo diría que es por aquí. No. Joder, sí que está escondido el rodeo. Joder. Vale, ahora sí. Bueno, lo importante es que tengo viajes rápidos, campamentos. Todo eso me viene muy bien para moverme entre el mapa tranquilamente. No quiero pelear contra ellos, pero para subir de nivel me van a hacer falta. Vale, ya está. Vale, perfecto. Pues me he quedado a nada, al pelo de un calvo. Me he subido de nivel. Vamos, con esto subo de nivel. Ya está. Perfecto. A ver. Jo, solo puedo ponerme un punto de habilidad. Pues nada, me pondré este ahora después y ya está. A Peta no le gusta esto directo. Pues si grabara Monster Hunter, vamos. Espérate un momento antes de... ¿Tengo algún punto? Puntos gastados, restantes, nada. Dice el 17, el 16. O sea que ahora en los próximos 2 niveles me van a dar un puntito. Bueno. A ver, tú piensas que son animales salvajes que solo por acercarme a ellos me van a matar. Y son recursos, al fin y al cabo. Vale, antes de meterme a lo que sería esta cueva, voy a investigar esto porque a lo mejor es un campamento y vendría bien tener aquí un viaje rápido. O mejor, un monolito de habilidades. ¿Y ese barco encallado? Vale, ya puedo ponerme este. El aumenta el daño por la espalda. Y esto es para generar más furia, pero por las espaldas. Y por la espalda no suelo atacar mucho, así que vamos a centrarnos en lo de armas ungidas. Y ya dejaré esa rama vacía. De hecho, lo de las armas ungidas no tengo ni idea de cómo va. O sea, si me lo pone directamente tengo que yo aplicar algo. Pues nada, tenemos que ahorrar 2 puntos de habilidad. Ah, es sin escena, bien. Estaba pensando, la linterna se ha encendido sola y no, la lleva encendida desde las minas. En verdad no sé, izquierda o derecha, en verdad parece que conectan los dos, ¿no? ¿Qué coño es eso? Ah. Ya estamos con los venenos. Tía, qué vuelta me ha metido. Joder, me va a matar. Cúrate, cúrate. Joder. Ya, ya. Relájese. Hostia. Se ha vuelto loca. Bueno, loco, esta cosa. Ha empezado ahí a... Mira, casi acabamos como él. Casi acabamos como él. Con un mal día. Esto creo que se puede recoger, sí. Aquí parece que hay mucho mineral para recoger y es muy útil. Pues no parece una cueva muy grande. Todo está conectado aquí. Imagino que voy bien. Sí, sí que voy bien. Claro, míralo, esto conecta con lo de el barco que hemos visto. Vale. A ver si podemos hacer la misión, porque se ha quedado ahí interesante. Quiero hacerla. Guau, toda la munición que puedo hacer, pero no sé si me vale la pena hacer eso. Voy a hacer pociones, antes de nada. ¿Para qué comprar pociones pudiendo hacerlas? ¿Ves? Todo esto ha valido la pena. Dame pociones. Y la munición... Venga, dame. Ahora. Para que no digan luego que nos faltan algo. Vamos cubiertos. Sí, yo diría que alguien ha destrozado este barco, ¿eh? Es que ha quedado... Mira, aquí hay un montón de... Sí, a mí me da que tenían el mismo bicho del principio del juego. and given away that the wood is broken, it came from the outside. Damn it. What happened here? There are scratch marks almost everywhere in the wood. They do not look like the marks a reef would make. This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away. Just like in Serene, the sailors did not stand a chance. The Admiral will not be satisfied with our deductions. She will want concrete proof. Let's keep searching. Vale. Ah, por aquí. Coño, míralo, ahí está el bicho. Y encima es el de antes, creo. Ah, no, es otro. ¿Qué es esta cosa? Ah, no, no, sí que es parecido. Míralo. ¡Lol! ¿Qué es esta mierda? Porque estos bichos parecen sacados de Lovecraft. Espérate, que creo que tengo algo... No. Solo tengo pociones. Tiene una armadura fuerte, ¿eh? Me está costando rompérsela. ¡Lol! ¿Qué es esta mierda? Los ataques por la espalda se notan, ¿eh? ¿Me quita vida eso? ¿A dónde va? ¿Qué hacéis? No le peguéis. Pero cúrate, hija de mi vida. ¿Qué hacéis? Pues nada, ahí se ha quedado, ¿eh? Cuando queráis. Ah, ahora sí. ¡Coño! ¿Qué es Zeus? Venga, ¿qué más? Armas láser. Tiene un poco de huesos esa armadura. En verdad, sí, ¿eh? Voy a hincharme a disparar para bajarle la armadura todo lo que pueda. Mira, ya que estoy, voy a animar a Shiora. No, 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 no. Uy. Ya está, ya le hemos quitado la armadura. Ahora ya debería ser más sencillo. Ole las volteretas, ¿cómo se notan? Me encanta la voltereta hacia atrás, ¿eh? Eso que haga esa voltereta mola un montón. Pero estas cosas, en serio, ¿están sacadas de Lovecraft o qué? Hola, 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 por confiarme. Que me daba. Gracias a Shiora, que he recuperado ahí armadura. Que estos se acercan a saco. Les da igual la vida. El hundebarcos, trofeo. Solo 5 monedas de oro. Esa mierda, por lo menos me ha dado media parte de experiencia, pero vaya, me podía haber dado más. Por fin hemos conseguido embarcar a las criaturas que nos habían confiado, después de darle las pociones que nos suministraron los alquimistas. Lo más grande es aterradora. Incluso cuando duerme. He pedido que la encadenasen y le metan en una jaula. Esta noche zarpamos. El tiempo es clemente. No debería haber problemas durante la travesía. La tripulación se está quejando de la presencia de la criatura a bordo. Lo más grande se está volviendo a mover, a pesar de lo que le dimos. La bestia se ha despertado. Aúlla de rabia. En estas condiciones nunca llegaremos al continente. La bestia se está moviendo tanto que estamos teniendo problemas para navegar. Podrían habérselo cargado. Si la hubiesen dejado muerta. ¿Pero para qué la quieren viva? Pues ya estaría. Ole, pues nada, vamos a volver a informar. Lo malo es que aquí quería explorar toda la isla esta. Y no creo que haya nada más. Pues nada, tenemos que volver a Nueva Sein. Y en cuanto volvamos y complete la misión, yo creo que ya lo dejamos ahí. Que por hoy está muy bien. Pero por lo menos me gustaría dejar esta misión terminada. No, no puedo construir nada, no sé qué intento. El bicho ha molado, ¿eh? Era fácil, en cierta manera. Con la suficiente calidad de munición. Eso sí, como te pille, te revienta. Pero no sé, podía haberme dado más cosas. Lo gracioso es que ya llevamos dos criaturas de este estilo y las hemos matado como si nada. Ahora pues nada, seguramente nos encontremos más de este estilo también, pero en el futuro. Para este tipo de criaturas, cuando se centran en los compañeros es fácil porque puedes darle por la espalda y se notan mucho los ataques por la espalda. Me gustaría decir que me gustaría investigar todo esto, que no es tan grande como el otro, pero ya sería el lunes, porque ya mañana no voy a grabar. Este fin de semana, ya sabéis, no voy a grabar. A no ser que el domingo me aburra mucho, no creo que grabe. Vale, ¿dónde está el campamento? Bueno, puedo viajar desde aquí, creo, sin necesidad de ir hasta el campamento. Ah, vale, que se sube por ahí. Pensaba que era un camino cerrado. Vale. ¿Dónde está el...? Ah. ¡Epa! Que me lo dejo. Venga, vamos a entregar la misión. Me encanta porque ahora va a saltar el comerciante por 2 horas de viaje, ya ves tú. Ahora se nota que voy bien de balas, pero aún así no es suficiente. Hasta que no tenga 999 balas no voy a parar. Igual que las pociones, hasta que no tenga 999 pociones no voy a parar. No puedo decir lo mismo de las trampas porque eso ya... Pero ojalá, ojalá pudiera tener las trampas también muy altas. Bueno, vale, pues nada, vamos allá. A ver si puedo entregar la misión de Vasco. Decided. What can I do for you? Regarding the mission you entrusted Captain Vasco with, we've come to give our conclusions. I'm listening. We examined the shipwreck and the surrounding area. The creature they carried on board managed to set itself free. An enormous beast. It made a hole in the hull and caused the sinking. We could only find dead bodies. Alas, I was expecting it. May the sea be their shroud. We shall not forget them. Did you find anything? The captain's journal tells the tale of the ship from their departure to the sinking. Thank you, Vasco. It seems that the potions of the Alliance failed us once more. And rest assured, we will never transport another one of those creatures. They are too dangerous for our ships. Hombre. Our honor is safe, thanks to you. You have proven your loyalty, and you have regained my trust. What you have achieved for us all deserves to be a part of your history, Vasco. I will send someone to tell the tattooist. He'll be waiting for you. Oh, ah, vale, pues entonces seguimos. Como he dicho que quiero acabar la misión, acompaña a Vasco a hacerse el tatuaje. ¿Y dónde es? Aquí. Ole, otro tatuaje. Qué bien, le hemos ayudado. Esto molaría que nos diera la reputación de los nautas, que aumentara un poquito. Mola. Oye, ¿en verdad? Lo de los tatuajes. Reputación con Vasco. Aunque yo quería que subiera la de los nautas también. Qué penita. A ver qué dice Vasco. Pero no veo nada nuevo de la reputación. O sea, quiero decir, del tatuaje. Eso es, Vasco, quédate con nosotros hasta el final. Uy, esta, uff. Decirle que no le echarías de menos si se fuera. Decirle que te gustaría volver a navegar a su lado. La de no permitir que se fuera no me convence. La veo muy extrema y sería como para provocar una relación con él. Así que esta. Ole, reputación +2. Ahí está, pues ya estaría. Seguramente me esté ligando a Vasco sin darme cuenta, pero es que... Jolín. Míralo, lo tengo en afable. No, pensé, creo que afable es el máximo. No está mal. Oye, ¿nos dirán algo nuevo? Sí, ahora. Creo que tenemos que avanzar su misión, sí. Vale, ¿qué misiones nos quedan? Quiero yo tener aquí un recuento. Vale, reunirme con el gobernador de Celín, llevar a la aldea, lo del desafío de la arena y ya lo demás. Pues mira, vamos a intentar antes de irme, para ver si puedo, lo de la arena. Ahora que he subido nivel, tengo curiosidad. Antes de irme, tengo curiosidad. Ya que es viernes, digo, venga, vamos a grabar un poquito más. Total, lo de la arena está aquí al lado y... será solo si gano o pierdo. O sea, si pierdo lo dejamos ya. Pero es que tengo ganas de ver esto. Saquear. Trampa de daño mágico. Mira, espérate. Ya está. Para ir a la arena por aquí. Pues con Vasco hemos tenido más misiones ahí de lo que pensaba. Lo único que con la otra, hasta que no avancemos en la historia, seguramente no nos dé su tal. Y me gustaría saber si va a haber algún compañero más que sea chica. Hombre, tenemos dos chicos y una chica. Lo ideal sería que fuera otra chica. En plan, a lo mejor una asesina o algo de eso. O otra maga. No sé. No, es que no sé cuántos compañeros tiene este juego. Venga, vamos a probar. Ah, ya te lo ponen. Vale. Hostia, ya me acuerdo de estos tíos que me reventaron la vida. Bueno... es que debería vencer al grande. Es que mira toda la armadura que lleva. Joder, chaval. ¿Otro trago? Trofeo. El de poder pociones será. Venga, sincronización. Bien. Uno menos. El problema es el grandote. Esto como me basen ataques en la espalda. Vale, parece que ahora tenemos más consistencia, ¿eh? ¡No! ¡Maldito! Que toda la armadura que tiene hecho, tío. Qué pesados, tío. Me rompió la armadura. No quieras o no, en la arena se gastan muchos recursos. ¿Por qué falla? Ya está. Uf. Oh, hemos llegado al 5.º desafío, lol. A ver, tengo curiosidad. ¿Qué es esto? ¡Lagartos! ¡Lol! ¿Qué es esta mierda? Se meten veneno. Toda la vida que le han quitado ese oro en un momento. Ala. ¡Lol! Vale, ya está, lo dejamos. Sí que podemos vencer, ¿vale? Sí que podemos, pero lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar. Y... ya está. Ya está. Madre mía, es que no sé cuántos combates son de la arena, pero ya lo veremos el lunes, porque creo que sí que puedo ganar. Eso sí, es un gasto de recursos increíble, pero vamos, espero que la recompensa sea aceptable, porque es que si no, no tiene mucha lógica. Bueno, pues vamos a guardar. Vamos a salir, ahora sí que sí. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha sido un directo bastante completito. Hemos hecho misiones secundarias, pero ha estado muy, muy bien. Hemos podido avanzar, explorar, hemos hecho bastantes cosas, hemos ayudado a Vasco. Y en el próximo capítulo voy a intentar seguir con la arena y con la historia principal. Bueno, y explorar la parte que me falta por explorar. Y todo lo demás. La verdad es que el juego me está gustando mucho. Pues lo dicho, si os ha gustado, seguirme para más contenido. Y a los que habéis estado aquí, muchas gracias por pasaros. Y espero veros en el próximo capítulo. Y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Ahí lo tenéis todo. ¡Chao!